estuvieran presentes. Aclaro que este es un acto formal, es una sesión formal, en este caso la 48.2.2023. Primero que todo, verificamos entonces que las personas integrantes del tribunal examinador se encuentran presentes. Estamos acá para la defensa de maestría académica en computación informática del estudiante Ricardo Borrero Corrales Vaquero. En este caso, es importante aclarar que cuento con documentación indicando que Ricardo cuenta con todos los requisitos necesarios para estar hoy acá. Y pues, ahora es requisito del CEP, que nadie de liberación lo demás mientras que comité verifiquen eso, pues a un documento oficial que lo vemos ya en la liberación. Dado que ya son las 6 en punto, entonces voy a proceder primero con la bienvenida a los miembros del comité. En esta ocasión estoy como representante de la decana del sistema de posgrado, mi nombre es Edgar Casasola Murillo. Está también la directora de este trabajo, que es la doctora Fabiana Barrantes, es Liesa Lieva. Como profesora asesora, nuestra ex directora, ex decana y actualmente profesora jubilada, la doctora Gabriela Marín Prontos. Está el doctor Álvaro Guevara Villalobos, quien también ha sido asesor de este trabajo. Un Álvaro, presente. Y el doctor Gustavo López Herrera, quien viene como representante, dado que el director del programa de posgrado viene en función de director. Y tenemos al postulante Ricardo Corrales Parquero. En este caso, lo que corresponde es iniciar con la lectura del acta. Y entonces sí, estamos. El acta de la sesión es la 48.2.2023 del Tribunal Examinador del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, que va a ser celebrada hoy, 13 de diciembre de 2023, con el objeto de proceder al examen de grado de Ricardo Corrales Parquero, carnet universitario, que necesito que me lo verifique, B3209. Está correcto. Correcto, perfecto. Quien opta al grado y título de maestría académica en computación e informática. Están presentes entonces los miembros del tribunal examinador. Como primer artículo entonces se le informa a Ricardo que su expediente contiene todos los documentos que el reglamento exige y por lo tanto ha cumplido con los requisitos para estar acá. Vamos a proceder con la exposición del trabajo titulado Mitigación del sesgo de género en un modelo de calificación crediticia, que corresponde a presentación que estamos por hoy. Esta presentación tendrá una duración de 40 minutos, podrá extenderse hasta 45, en caso de que lo necesite, y posterior, una vez culminado, pasaremos a un periodo de preguntas que iremos a la dinámica no tanto que arranquemos con eso. Entonces, si gusta, puede empezar a hacer la presentación y arrancamos. Tiene la palabra Ricardo. Listo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar con la presentación de mi defensa de tesis titulada Mitigación del sesgo de género, un modelo de calificación crediticia. Entonces, para empezar, pongámonos un poco el contexto. Yo trabajé en el tema de lo que son las calificaciones de crédito y, bueno, vamos a explicar un poco qué es eso. Entonces, hoy en día, en este diagrama estoy representando, ¿verdad?, las etapas por las que suele pasar una institución financiera a la hora de hacer un préstamo. Por ejemplo, en una primera etapa puede anunciar esos productos a potenciales clientes. Estos clientes se acercan para solicitar ese producto y si se acepta o se aprueba la solicitud, entonces se desembolsa el dinero y esa persona en última instancia tiene que devolver ese dinero con interés. Ahora, ¿qué sucede? Que en todas las etapas de este proceso, la institución está evaluando a sus clientes o potenciales clientes. ¿Por qué? Porque tratan de mitigar el riesgo de que pase esto, de que esa persona no pague de vuelta ese crédito, lo cual esto genera pérdidas para la institución. Esto es lo que conocemos con el nombre de riesgo de crédito. Y esta evaluación que se hace en todas estas etapas es lo que conocemos con el nombre de la calificación de crédito. Ahora, ¿qué hago yo, informático, trabajando con calificación de crédito? Bueno, el tema es que hoy en día el estándar en la industria es utilizar modelos, ya sean estadísticos o de machine learning, para procesar este tipo de calificaciones, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, ¿verdad?, en la etapa de
digital, y es que se utilizan varios, varias características, ¿verdad? Varios datos de las personas y los clientes. Se pasan a través del modelo, el cual en última instancia lo que hace es generar una recomendación, ¿verdad? Sobre, bueno, puede ser dependiendo de la etapa del crédito, ¿verdad? Si se aprueba el crédito o no, si se le da distintos beneficios como tasas de interés, plazos, etc. Ahora bien, el problema particular con el que a mí me interesó trabajar es el tema del sesgo. Entonces vamos a hablar un poco de qué es eso exactamente. Recordemos entonces que la idea es que yo tengo esta población y yo quiero reconocer, ¿verdad?, que mi modelo pueda determinar quiénes de ellos tienen un alto riesgo de crédito y quiénes tienen un bajo riesgo de crédito. Que los estoy señalando aquí en verde y rojo. Entonces los verdes tienen bajo riesgo, los rojos tienen alto riesgo. La idea es que entonces, si yo tuviera alguna especie de bola de cristal con la cual yo pudiera saber con exactitud quién va a pagar de vuelta el crédito y quién no, la idea es que yo obtenga algo así, ¿verdad? Que la mayoría de personas que sí pagaron de vuelta el crédito hayan sido etiquetadas inicialmente por ese modelo como de bajo riesgo, y las que no pagaron pues hayan sido etiquetadas como de alto riesgo. Vean que hay, entre estos dos grupos, lo que hay es una diferencia en la distribución de esas etiquetas. Entonces, a esa diferencia en la distribución de etiquetas se lo reconocemos como el nombre de sesgo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si yo divido a esta población en base a otro criterio, yo estoy dividiendo en base al género, vean que igual puedo obtener, ¿verdad?, una diferencia en la distribución de esas etiquetas. Y entonces en este caso también tendríamos un sesgo. Entonces tenemos que hacer una pequeña distinción aquí entre lo que llamaríamos tal vez un sesgo aceptable y un sesgo considerar discriminatorio, ¿verdad? Porque en este caso tiene que ver con, bueno, con una característica que podemos considerar de la sensibilidad. Entonces, vean que también, bueno, entonces en este caso a mí lo que me interesa trabajar es con el tema del sesgo discriminatorio, ¿verdad? Y ver a ver cómo podemos hacer para mitigar la presencia de este tipo de sesgo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si yo empiezo, ¿verdad?, nada más a cambiar las etiquetas, a ajustar mi modelo para que esas etiquetas cambien, eso va a afectar en los dos tipos de sesgo que tenemos aquí. Entonces vean que es un balance un poco delicado, ¿verdad?, en el cual yo tengo que al mismo tiempo, ¿verdad?, mientras trato de mitigar este sesgo, mantener un sesgo aceptable, que en este caso tiene que ver, ¿verdad?, con la exactitud del modelo. Tengo que tener una exactitud que siga siendo aceptable para el uso. Entonces, esta es justamente la pregunta de investigación. ¿Cómo hacemos para reducir el sesgo de género mientras mantenemos resultados aceptables para el uso? Y específicamente yo estoy trabajando con el sesgo de género. Bien, entonces, ¿qué conocemos de este tema? Bueno, aquí presento rápidamente los resultados de una investigación que publiqué en 2021, en la cual pues, fue una revisión de literatura, en la cual se incluyeron experimentos o casos de estudio que trabajaran en el contexto de calificaciones de crédito y que tuvieran como objetivo medir o reducir el sesgo de género. Muy importante, bueno, encontramos 20 artículos, de los cuales solo uno de ellos era un caso de estudio, y 7 de ellos solo medían el sesgo, es decir, no lo investigaban. Aquí tal vez una de las observaciones más importantes es que este caso de estudio de acá era uno de estos 7 que solo medía el sesgo. Entonces, uno de los aportes más importantes que estamos haciendo el día de hoy con esta investigación es que estamos presentando un caso de estudio que, por lo que conocemos, sería el primero que no solo mide el sesgo, sino que también busca mitigar. Otro tema importante, ¿verdad?, es, bueno, aquí yo puse a modo ilustrativo nada más, todas estas son métricas que se pueden utilizar para medir el sesgo y solo las que encontré en esos 20 artículos. Vean que son muchísimas. Y entonces a nivel pragmático a mí me interesa mucho saber cómo hago para medir el sesgo, cuál de todas estas uso, porque es impráctico utilizar todas. Y además, incluso hay algunas de ellas que hasta se contradicen. Entonces, ¿qué hago? Bueno, parte de lo que estamos proponiendo y de lo que estamos aportando en esta investigación es una metodología para poder hacer esa selección, ese descarte de ciertas métricas y poder utilizarlo en un caso específico. Entonces, más adelante voy a explicar cómo hacemos eso. Entonces, ya el contexto específico con el que yo estoy trabajando, ¿verdad? De nuevo, mencioné que es un caso de estudio, yo tengo acceso o tuve acceso a un modelo que trabaja en estas etapas finales del crédito,
Ojo aquí, trabaja con gente que ya tiene un crédito de nuestra institución. Y eso va a ser importante más adelante. Este modelo es una regresión logística. Esto es, ¿verdad?, un modelo que se basa en esta ecuación, que lo que hace es tratar de predecir la probabilidad de que una persona impague, es decir, que no pague de vuelta su crédito. Y bueno, esto funciona, ¿verdad?, a través del uso de varias características, ¿verdad?, de cada uno de los clientes. Aquí lo presentamos con las X. Y los betas aquí, ¿verdad?, lo que se hace a la hora de entrenar el modelo es ajustar esos parámetros beta para estar de acuerdo con lo que muestra la, en teoría, la realidad, ¿verdad?, de un entrenamiento. Las variables específicas que se utilizan en este modelo son las siguientes. El atraso actual, que quiere decir que esto es la cantidad de días de atraso que tiene la persona actualmente, digamos, en el último mes. La edad del crédito, que quiere decir cuántos meses tiene esta persona de tener créditos en la institución. El saldo actual, que es cuánto debe actualmente. La tendencia en saldo, que nos dice si ese saldo ha ido recientemente en alza o ha ido bajando. El tiempo desde el último atraso, que quiere decir cuántos meses han pasado de la última vez que esta persona se atrasó sus pagos. El atraso promedio, que nos dice cuántos días atrasa el promedio esta persona mes a mes. Y por supuesto, el estado, que es la variable que queremos predecir, que es, nos dice, ¿verdad?, si esta persona eventualmente cae en un pago. Yo no tengo acceso solo al, no tuve acceso solamente al modelo como tal, sino también al conjunto de datos de entrenamiento. Este estaba constituido por más de 146.000 clientes con créditos activos entre enero de 2017 y diciembre de 2021. De los cuales un 38.9 eran mujeres. Ya desde aquí, ¿verdad?, se empieza a ver que puede haber algo extraño por acá, ¿verdad?, solo con el hecho de ver que tal vez no es un 50%, y también es una de las razones por las cuales escogimos este modelo para estudiar. Entonces, el objetivo general del estudio es construir y evaluar modelos alternativos de crédito que reduzcan los sesgos de género, manteniendo los resultados que sean aceptables para el negocio. Como objetivos específicos, tenemos en primer lugar determinar las posibles fuentes de donde puede venir ese sesgo. En segundo lugar, medir ese sesgo. En tercer lugar, construir modelos alternativos que busquen reducir ese sesgo. Y en cuarto lugar, pues evaluarlos de nuevo, no solo respecto al sesgo, sino también a la exactitud del modelo, ¿verdad?, con el fin de compararlo con lo que obtuvimos del modelo original, ver si realmente hay una mejora. ¿Cómo hacemos eso? Ok, en primer lugar, entonces lo que dijimos era tenemos que identificar las fuentes de sesgo. Eso es algo muy directo, ya más adelante voy a explicar exactamente cómo lo hacemos, pero ese es básicamente ver nuestro primer objetivo, ya con eso lo cumplimos. En segundo lugar, está el tema de tomar ciertos requerimientos. Más adelante voy a explicar por qué tenemos que hacer esto. Pero en resumen, lo que tenemos que, o sea, para lo que nos sirve es para seleccionar esas métricas que vamos a utilizar para medir el sesgo. Y esas métricas, pues, las vamos a aplicar sobre el modelo actual para medir. Este era nuestro segundo objetivo, que era medir el sesgo en el modelo actual. En tercer lugar, también utilizamos la información de estas primeras etapas para seleccionar las técnicas de mitigación que se utilizaron. Esas técnicas se aplican para generar esos modelos alternativos que buscan mitigar el sesgo. Ese era nuestro tercer objetivo. Y por último, tenemos entonces que medir esos modelos alternativos usando las mismas métricas que ya habíamos seleccionado, ¿verdad?, con el fin de nuevo de compararlos con lo que obtuvimos en el modelo actual. Y ese era nuestro último objetivo. Bien, entonces empecemos hablando del primer tema. ¿De dónde vienen los sesgos? Durante la investigación encontramos varias posibles fuentes, ¿verdad? La mayoría de la gente, cuando uno habla de este tema, suele pensar solo en el tema de los condicionamientos y pensar que, ¿verdad?, obviamente si mis datos vienen sesgados, entonces mi modelo va a aprender esos patrones a partir de los datos. Pero durante la investigación también encontramos otros tipos de sesgo que pueden aparecer durante o después del entrenamiento del modelo. Ahorita, a modo de ilustrativo y por temas de tiempo también, voy a hablar solo de algunos de ellos y de cómo hacemos para descartar o no su posible presencia, ¿verdad?
Entonces, en el caso de los datos de entrenamiento, el caso más clásico, ¿verdad? Cuando uno piensa en este tipo de sesgo, es lo que llamamos tratamiento dispar, que es directamente, ¿verdad? Okay, yo tengo datos históricos en los cuales le doy un tratamiento distinto, en este caso hombres y mujeres, y entonces mi modelo va a aprender patrones a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para verificar si existirá este tipo de sesgo en mis datos? Bueno, lo que hacemos es tomar los datos, hacer un test estadístico y buscar si existe una correlación, en este caso entre el género y el resultado, ¿verdad?, que estamos usando para el modelo, ¿verdad? En este caso sí, encontramos una correlación fuerte entre esas variables, entonces por eso lo señalo aquí con el círculo. Otro segundo tipo, por ejemplo, es el sesgo de asociación, en el cual tenemos una correlación entre variables, ¿verdad?, que están, hermano, nuestro dato de entrenamiento y en este caso el género. Por ejemplo, podríamos hablar del tema del patrimonio, ¿verdad? Sabemos que lamentablemente, ¿verdad?, en nuestra cultura pues es más fácil para un hombre conseguir el patrimonio que para una mujer. Y si esa es una variable que nosotros utilizamos dentro del modelo, entonces el modelo podría aprender a discriminar en base a esa variable y, ¿verdad?, indirectamente, para ver una correlación con el género, pues estaría discriminando directamente en base a ella. Entonces, de nuevo, aquí bastaría con hacer un test estadístico en el cual buscamos correlaciones entre las variables que estamos utilizando y el género. Y de nuevo, en este caso en particular, sí encontramos este tipo de asociación. Luego, el sesgo de selección, este es especialmente importante en este caso de estudio particular. Esto es cuando la manera en como yo selecciono, ¿verdad?, mi conjunto de datos de funcionamiento hace que ese conjunto de datos, esa muestra, no sea realmente representativa de toda la población. Recordemos que en este caso estábamos trabajando con personas que ya tienen créditos en la institución. O sea, primero tuvieron que haber aplicado por un crédito, y segundo se les tuvo que haber aprobado, y tercero la persona tuvo que haber aceptado ese crédito. Entonces, sí, en este caso también, ¿verdad?, encontramos esa evidencia de que pueda haber ese tipo de sesgo. Y bueno, así podemos seguir, ¿verdad?, con cada uno de los subtipos. Aquí, por ejemplo, existe otro subtipo que es un poquito más técnico, no voy a entrar en detalles de este, por temas de tiempo, este sí lo logramos descartar. Y así, ¿verdad?, también hay, como mencioné, hay otros tipos de sesgo que pueden aparecer durante los procesos. Entonces, ese es el tipo de test que hacemos para identificar esas posibles fuentes de sesgo. Y eso es lo que obtenemos con esta primera etapa y cumplimos entonces con nuestro primer objetivo. Ahora, pasemos a este tema de los requerimientos. ¿Por qué es que yo necesito tomar estos requerimientos? De nuevo, volvamos a este tema de las métricas. Son un montón, ¿cómo hago yo para seleccionarlas? Bueno, de nuevo, parte del aporte importante que estamos haciendo hoy, ¿verdad?, con esta investigación es proponer una forma de poder hacer esa selección. Entonces, bueno, aquí la gran pregunta es cuál de todas uso. Y lo que hicimos entonces fue, en este caso, entrevistas que se realizaron con personas expertas en el área, en las cuales teníamos como objetivos identificar criterios bajo los cuales decimos que un modelo está acertado y identificar criterios bajo los cuales creemos que una técnica de mitigación de sesgo está adecuada. Algunos hallazgos, nada más a modo de ejemplo, ¿verdad?, porque estas son entrevistas largas que tienen muchos hallazgos. Por ejemplo, se encontró que a nivel nacional todavía no hay leyes específicas que traten el tema del género en el ámbito del crédito. O sea, obviamente hay leyes generales que tratan el tema de igualdad de género, pero no, todavía no en el ámbito del crédito. Otro tema por ahí, es un poquito más teórico, pero existen ciertas características que a veces son deseables en algunos modelos que, por ejemplo, generalizabilidad, tienen que ver con, yo puedo usar la misma técnica de mitigación en distintos tipos de modelos. Son cosas un poquito más teóricas, en este caso no tenemos tanto interés en cumplir. Y, por ejemplo, otro tema importante es que quisiéramos no depender de parámetros adicionales a la hora de aplicar una técnica de mitigación, porque eso implica que tenemos que tomar más decisiones y hace un poco más difícil el proceso de calibración de un modelo. Así, hay varias hallazgos que se obtienen. Entonces, estos requerimientos, entonces, de nuevo, nos van a servir, y la información también de las fuentes de sesgo, nos va a servir para seleccionar esas métricas que usamos para medir el modelo. Entonces, de nuevo, yo tengo este montón de métricas.
¿qué hago para seleccionar cuáles de ellas vamos a usar? Vamos a utilizar la información que obtuvimos de las etapas anteriores. Entonces, por ejemplo, hablamos de que este tipo de sesgo lo habíamos descartado. Entonces, eso nos permite descartar esta métrica que está por acá, porque esa métrica trataba de medir ese tipo de sesgo. Otro ejemplo, hablamos de que entonces no existen leyes todavía específicas que traten este tema en el ámbito de crédito. Entonces, eso me va a permitir descartar todas esas que están por ahí, porque todas esas tienen que ver con el tema legislativo y muchas de ellas incluso con temas de la legislación estadounidense que ni siquiera aplican acá. Entonces, así, ¿verdad? Podemos seguir descartando, hasta que, por lo menos en este caso estudio en particular, logramos reducirlo hasta 5 métricas que vamos a utilizar o que utilizamos para el proceso. Voy a, por tema de tiempo, explicar solo 3 de ellas, que son las que tienen los resultados más interesantes. La primera es esta, porcentaje de personas en el grupo protegido a las que el modelo asigna un resultado negativo. En este caso serían, ¿verdad?, de las mujeres, en un conjunto de datos de prueba, ¿cuántas de ellas el modelo les está asignando como de alto riesgo? Esta es una métrica que en general suele ser considerada mejor cuanto más baja es, sin embargo esto depende un poco también de los del contexto específico en el que estemos trabajando y se complementa muy bien más bien al verla junto con otras métricas. Entonces más adelante vamos a verlo. Pero bueno, en este caso obtuvimos un resultado del 5.93% que comparado con otros valores que vemos en la literatura en realidad está bastante bien. Una segunda métrica es la que llamamos AOD, Average Odds Difference. Esta métrica funciona de la siguiente forma. Yo voy a dividir, de nuevo, un conjunto de datos de prueba a mi población entre los que sí pagaron un buen crédito y los que no. Y a su vez, los voy a dividir según el género. Entonces, la idea es que si mi modelo es justo, la cantidad de errores o la proporción de errores que va a cometer según el género no va a variar, porque no debería depender del género. Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es restar, ¿verdad?, la proporción de errores que encontramos entre cada una de las, entre cada uno de los grupos. Tanto aquí arriba, ¿verdad?, entre los que sí pagaron el otro crédito, como aquí abajo, los que no. Aquí nada más un detalle, es que en realidad aquí arriba estamos contando no los errores, sino los no errores. Es nada más un detalle, pero es importante para explicar aquí el resultado. Digamos, aquí en el dibujo entonces estaríamos contando los verdes, estamos restando qué proporción de verdes hay aquí de la proporción de verdes que hay aquí, es decir, los que tenemos resultados positivos o de bajo riesgo. Entonces, en este caso, vean que el resultado puede estar entre menos 100% y 100%. ¿Por qué? Porque es una resta, ¿verdad?, de nuevo, y entonces puede ser que mi proporción de errores, digamos, sea más alta para los hombres o más alta para las mujeres. Entonces, dependiendo de eso, nos va a dar un valor que puede ser positivo o puede ser negativo. Lo ideal es que sea lo más cercano a cero porque queremos tener un balance. En este caso, estamos obteniendo un resultado de menos 1.70% que, de nuevo, está muy cercano a cero. En comparación incluso con otros valores en la literatura, está bastante bien. Nada más que vean que es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea negativo? Vean que en este dibujo, de nuevo, estamos contando los verdes. Quiere decir que este valor de este lado, del lado derecho, es más alto. Es decir, en este caso, pareciera que entonces estamos favoreciendo un poquito la mujer. Y luego la tercera métrica se basa en lo que llamamos redes bayesianas. Las redes bayesianas funcionan de la siguiente forma. Yo tengo, ¿verdad?, a partir de mi conjunto de datos, puedo construir algo como esto, que es una red, ¿verdad?, la cual represento, cada nodo representa una de las variables que estoy utilizando y los ejes representan correlaciones directas entre esas variables y las flechas representan lo que llamamos relaciones de causalidad. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí, si yo sé la profesión de una persona, yo podría con cierta probabilidad determinar, por ejemplo, su salario. Entonces, digamos, si yo sé que la persona es profesor, entonces sé que va a deber con una probabilidad del 80% o una cantidad entre 0 y 2 millones. Entonces, vean que entonces hay tablas de probabilidad asociadas a cada nodo. No las puse aquí en el dibujo para no asociar nomás.
Y otra cosa importante que yo puedo hacer con este tipo de modelos es que yo puedo hacer inferencia, yo puedo asignarle, ¿verdad?, un valor a cada una de estas variables. Digamos, para una persona particular, puedo asignar un valor a cada una de ellas y con esas tablas de probabilidad, en este caso, determinar la probabilidad de impago, es parte de lo que nos interesa y muestra, ¿verdad?, que este tipo de red puede funcionar como un modelo predictivo en sí mismo. Entonces, para esta métrica lo que vamos a hacer es construir esta red con los datos de entrenamiento que tenemos y en este caso vean que quitamos el género y las variables directamente correlacionadas con él. Y vamos a actualizar las tablas de probabilidad en esta segunda red y vamos a buscar a las personas que obtienen un resultado negativo con la primera y un resultado positivo con la segunda. Es decir, que se van a hablar de alto riesgo aquí y de bajo riesgo acá. ¿Por qué? Porque la idea es que, de cierta forma, ¿verdad?, pareciera que yo estoy utilizando el género o la profesión para, de alguna forma, darle un mal resultado a esta persona, que si yo no considerara estas variables, obtendría un buen resultado. Vean que esto no trata con el modelo que yo estoy trabajando, sino solo con el conjunto de datos de entrenamiento. Eso es una consideración también importante. Bueno, esta es la red bayesiana particular que estamos obteniendo en nuestro caso de estudio. Vean que por acá está el género y aquí están dos variables que están directamente correlacionadas. Y entonces, para esa métrica, lo que se hace es quitar eso y aplicarlo a la técnica que ya hicimos. Entonces, la idea es, ¿verdad?, yo agarro el conjunto de datos de entrenamiento, voy a buscar esas personas y voy a contar de nuevo la proporción, cuántas de ellas tienen ese tipo de discriminación bajo esa definición. Entonces, en este caso, de nuevo, tenemos un valor entre 0 y 100 y lo ideal es que sea lo más cercano a 0 posible. En este caso tenemos un resultado de 4.12% que comparado a valores de la literatura en realidad sí está un poquito alto y esto sí vale la pena un poco explorarlo más allá. Finalmente, vale recalcar que también estamos midiendo la exactitud del modelo. En este caso utilizamos la métrica que se llama el coeficiente de Gini, no voy a entrar en detalles de cómo funciona porque no es el énfasis aquí de la investigación, pero lo que podemos decir es que va de 0 a 100 y que entre más cercano a 100 esté es mejor porque quiere decir que es un modelo más exacto. En este caso, este modelo está en un 65.95% que incluso comparado a valores en la industria que reportan los de crédito está en realidad muy bien. Entonces, con esto cumplimos entonces nuestro segundo objetivo, tenemos los resultados para el modelo actual y ahora vamos a pasar de nuevo a las técnicas de mitigación. Entonces, aquí tenemos un problema similar, tenemos varias técnicas cómo hacemos para seleccionarlas. De nuevo, lo que estamos proponiendo en esta investigación y que es uno de los aportes de nuevo más importantes es utilizar la información que obtuvimos de estas etapas anteriores. Bien, entonces de nuevo, por ejemplo, habíamos hablado de que no queríamos requerir hiperparámetros adicionales, con eso podemos descartar esa técnica de ahí porque esa requiere de otros hiperparámetros. Habíamos hablado de que no necesitamos requerir pero cumplir con estos requerimientos, entonces podemos descartar esa otra métrica. Y así, ¿verdad? Logramos identificar varios criterios con los cuales podemos ir descartando, hasta que en este caso tuvimos tres técnicas que podemos aplicar. Yo voy a explicar dos de ellas, que son las que tienen los resultados más interesantes, ¿no? Tengo mi tiempo. Esta es la primera. Se llama Fairway. Y consta de dos grandes etapas, que son la etapa de preprocesamiento y la etapa de procesamiento. La mayoría de cosas aquí son bastante estándar, ¿verdad?, a la hora de hacer un entrenamiento de un modelo. Lo importante que están introduciendo los autores de esta técnica es esta etapa de aquí, que ellos llaman eliminación de sesgo. Yo lo puse entre comillas porque depende de cómo usted lo mida realmente, ¿verdad?, no es una eliminación completa. Y este otro algoritmo por acá que le llaman Fair Flash, que ya voy a explicar qué es. Entonces, esa primera eliminación de sesgo, en la etapa de procesamiento, lo que hacen es hacer una depuración del conjunto de datos. Lo que hacen es, se divide el conjunto de datos en dos, hombres y mujeres, y vamos a tener un modelo para cada uno de ellos. Y luego vamos a agarrar todo el conjunto de datos y pasarlo por cada uno de los dos modelos y sacar de ahí a las personas que muestren resultados diferentes en cada uno de los modelos. Entonces, de nuevo, es una depuración del conjunto de datos para tratar de eliminar el sesgo que pueda venir de ahí. Y luego,
En la etapa de procesamiento se aplica este Fair Flash, que es un tipo de optimización que llamamos multiobjetivo. Que lo que, bueno, la manera como funciona es que primero hay que definir todas las funciones de tal manera que lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer es minimizarlas. Por ejemplo, en el caso del coeficiente de Gini, dijimos que entre más cercano a 100 era mejor. Entonces lo que hacemos es agarrarlo al revés, ¿verdad? 100 menos eso. Entonces, entre menor sea, pues es el mejor. Y entonces utilizamos la suma de todas las funciones objetivo como función objetivo a la hora de hacer el entrenamiento. Entonces, a la hora de minimizar la suma de todas ellas, pues entonces esperamos que se minimice la suma de cada una. Y la segunda técnica de mitigación es esta, que bueno, los autores no le pusieron un nombre bonito como el otro, pero está basada en redes bayesianas. Fue propuesta por los mismos autores también que propusieron la métrica basada en redes bayesianas. Entonces está muy relacionada. Recordemos entonces que con esa métrica lo que hacíamos era construir una red como esta, quitarle el género y las redes correlacionadas y buscar a las personas que tuvieran un mal resultado en primero y un buen resultado en segundo. En este caso entonces, de nuevo, tenemos una etapa de preprocesamiento y una etapa de procesamiento. En esta primera etapa de preprocesamiento vamos a agarrar, de nuevo, el contrato de tratamiento, vamos a buscar a estas mismas personas, pero en vez de solo contarlas, las vamos a sacar. Las vamos a sacar del conjunto de datos y luego tenemos una depuración de ese conjunto de datos. Y en segundo lugar, en la etapa de procesamiento, lo que vamos a hacer es utilizar la misma red bayesiana que ya hemos construido y en este caso nada más quitamos el género. Entonces, vean que se obtiene una red, bueno, en este caso esta red que tenemos, en este caso dejamos estas variables porque siguen teniendo información, ¿verdad?, que puede ser valiosa. Y en teoría, ¿verdad?, pues mitigamos un poco el sesgo, ¿verdad?, a la hora de hacer la etapa de procesamiento en la cual llegamos los datos. Entonces, eso nos cumple con el objetivo a la hora de haber aplicado esas técnicas. Y luego, en última instancia, lo único que nos hace falta es medir esos modelos y compararlos con el modelo. Entonces, esta tabla resume ya esos resultados. Y aquí vamos por partes. Entonces, lo primero que tal vez podríamos observar es que el modelo Fairway mejora la mayoría de las métricas que trabajamos. En este caso, pues, el lado de el coeficiente de Gini. Esto de que mejora el coeficiente de Gini puede pasar, se ha visto ya en la literatura. Y recordemos aquí el lado de lo mejor es que sea lo más cercano a ser posible. Entonces, mejor aquí. Esta métrica, la que se basaba en redes bayesianas, es mejorada por la técnica basada en redes bayesianas. Ahí no hay ninguna sorpresa porque fue diseñada justamente de esa forma. Y aquí lo más interesante tal vez es esto. Vean que el porcentaje de personas a las que se les asigna un resultado negativo, protegido, lo que nos decía era, ¿verdad? ¿A cuántas mujeres en este caso estamos asignando una alta probabilidad de tener impago? Vean que solo tiende a subir con los modelos alternativos. ¿Por qué? Bueno, ya el AUD nos da una pista de eso. Porque habíamos dicho, ahora este valor negativo lo que nos decía era que estábamos dando un trato en realidad que era un poco favorable a las mujeres. Y pues, si tratamos de hacer, ¿verdad?, todo más equilibrado, pues vean que entonces lo que tiene que pasar es que desfavorezcamos entonces también un poco a las mujeres. Entonces, ya esto es opinión personal mía, pero yo lo que recomendaría en este caso, ¿verdad?, a la institución es mantener el modelo actual tal como está. Y lo que sí valdría la pena es ir a investigar un poco más qué pasó con esta métrica que sí habíamos mencionado que estaba un poquito alta. Es decir, aquí pareciera que hay un sesgo que no está siendo introducido por el modelo como tal, sino que viene desde antes, viene desde los datos de entrenamiento. Y entonces valdría la pena revisar, por ejemplo, los modelos que están en etapas anteriores, lo que llamamos modelos de eliminación, que tienen que ver con personas que vienen a buscar un crédito común. Es gente completamente nueva, ¿verdad? Gente que la institución no conoce, no ha tenido relación con ellos. Bien, con esto último entonces cumplimos con lo que era el último objetivo. Ya tenemos esa medición. Y ya entrando entonces a las conclusiones, en primer lugar entonces cumplimos con todos los objetivos. En segundo lugar, enfatizar nuevamente que este fue, o este es, en el caso de estudio, dentro de lo que conocemos.
que primero mide ese sesgo de género, segundo los mitiga, y tercero lo estamos haciendo en un modelo real, ¿verdad? Que estamos en una institución real y no es solo, ¿verdad?, un modelo de juguete que se utilizó en un experimento, sino que es un modelo, ¿verdad?, que está en nuestro plan. En tercer lugar, muy importante, ¿verdad?, los aportes que estamos haciendo aquí a la investigación, la metodología que estamos utilizando para hacer la selección de las métricas, de las técnicas de investigación, que bueno, la idea es que sirva para que otros practicantes en el área, ¿verdad?, puedan también utilizarlo y replicar este tipo de estudios. Otro tema también es el mapeo en sí, ¿verdad?, que estábamos haciendo de las técnicas de mitigación o las métricas con esos criterios que podemos utilizar para descartarlas o para seleccionarlas. Entonces, ese mapeo también, ese catálogo, es un aporte muy importante que estamos haciendo aquí en la investigación. También rescatar el tema del aporte social, ¿verdad? No, este es un modelo que está en uso en una institución real y puede ser, ¿verdad?, que a partir de este estudio en la institución tomen decisiones pues, que van a realmente afectar a personas reales. Y ya, temas más específicos de este caso de estudio, bueno, se encontraron sesgos de género menores, se consiguió una mejora al aplicar las técnicas de mitigación, y el sesgo más significativo tal vez que encontramos que tiene que ver con el sesgo de selección, que era el que veíamos, ¿verdad?, en esta última métrica basada en el país. Y temas ya de limitaciones del estudio y trabajo futuro. En primer lugar, mencionar, ¿verdad?, que utilizamos varias técnicas estadísticas, muchas de ellas tenían asociado, por ejemplo, un p-value, que sabemos que ¿verdad?, uno trata de buscar un p-value bajo, pero eso significa, ¿verdad?, que hay nada más una probabilidad muy baja de que uno esté encontrando resultados falsos. Entonces puede ser, ¿verdad?, podría pasar que esté encontrando resultados espurios. Otro tema, ¿verdad?, bueno, nos hubiera por supuesto encantado incluir a más personas, ya sea personas con otras identidades de género o haber hecho el estudio con, por ejemplo, temas de etnia o incluso temas interseccionales, ¿verdad?, donde hablemos de etnia y género al mismo tiempo, por ejemplo. Es una extensión que se podría hacer más adelante. También el tema de las personas jurídicas, ¿verdad? Este es un estudio que tal vez sea interesante hacer porque ya recientemente hay unos estudios de la SUGEF y la INAM que muestran evidencia que podría haber cierta discriminación, sobre todo para pymes cuyas dueñas son mujeres. Entonces es interesante repetir un estudio con ese tipo de casos. Como mencionamos también, se podría extender el estudio a otros modelos, como los modelos de originación que mencioné anteriormente. De hecho, esto ya está en marcha en la institución y yo el que estoy trabajando también, entonces ya hay algunos resultados preliminares por ahí, pero bueno, eso está en trabajo. Un tema un poquito más teórico, más técnico, las dos técnicas que presenté aquí, todas tenían una etapa de preprocesamiento y una etapa de procesamiento. O sea, es interesante también combinarlas, sobre todo las que mostraron mejores resultados entre sí, para ver si todavía mejoran un poquito más. Y en último lugar está el tema de esa catalogación, ¿verdad?, de nuevo que hicimos entre las técnicas de mitigación o las métricas que utilizamos y los criterios de selección para cada uno, que ojalá pudiéramos también más adelante, ¿verdad?, extenderlo a otras técnicas, otras métricas tal vez que no utilice aquí, ¿verdad?, por ejemplo, en métricas que se han utilizado en otros contextos, tal vez que no tienen que ver con crédito, pero que podrían utilizarse también en este tipo de contextos. Con eso finalizaría la presentación y